Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial de la mandala de la confianza. Vamos a estar pintando con colores que tenemos en casa, el mandala de la confianza. Estoy colocando aquí un cuarzo rosado que ya fue energizado para enfocarnos también en esa energía del amor. Entonces vamos a iniciar el proceso de pintura de este mandala. En la medida en que vayamos pintando, vamos a ir borrando levemente las líneas excesivas de grafito. Vamos a iniciar apenas, lo ideal es con un borrador blanco, pero confieso que no lo encontré. Entonces estoy utilizando la parte de atrás de un lápiz y estoy borrando un poco el exceso de grafito, pero sin borrar 100%. Lo importante es que se vea la flor. De hecho, la flor se va a ver. Okay. Y solamente la idea es borrar un poco el exceso de grafito para que cuando estemos pintando no se nos ensucie mucho el diseño. Ok, entonces tenemos marcado el centro, pero levemente. Podemos borrar incluso hasta la marca del círculo. Levemente, no mucho, se tiene que ver la línea del círculo. Para el centro yo escogí, les voy a enseñar a hacer un difuminado con colores. Yo escogí un color amarillo, después un naranja claro y un naranja oscuro. Ustedes pueden escoger los colores que deseen. Lo importante es que tengan un color siempre como más claro, uno intermedio y uno oscuro. Entonces lo primero que voy a hacer es pasar por el borde de todos los pétalos el color amarillo. Fíjense que aquí todavía hay una parte que está la línea del medio. Esa sí es bueno reforzar bien y borrarla muy bien. Ups. Se me partió la punta. Bueno, entonces aquí vamos a delinear con el amarillo. Y les voy a enseñar a hacer un difuminado. Voy a sacar punta y regreso a Contese. Y bueno, me quedaba aquí un pétalo por marcar. En algunas partes todavía va a haber un poco de grafito, pero no hay problema porque ahorita les voy a enseñar a hacer algo. Entonces, vamos a en el centro de cada pétalo vamos a presionar bastante el color amarillo, presionando bastante lo que se pueda sin quebrar la punta, ¿no? Vamos a presionar bastante. Ahora, ya en el medio, vamos a hacer un presionado. Vamos a no presionar mucho y aquí ya en la puntita muy leve. Fíjense que con el mismo color se puede hacer ya un degradé de colores. Ya para el medio no presionamos tanto y para el borde del pétalo pintamos así muy suavecito. Les voy a hacer un ejemplo aquí.
Yo puedo agarrar y presionar mucho, y si voy presionando cada vez más poco, voy de un amarillo más fuerte a un amarillo más suave. Este es un anaranjado un poco eléctrico y fíjense cómo va bajando el tono. Y después con este otro anaranjado, fíjense cuando voy haciendo menos presión. Entonces, esta es un poco la lógica de lo que estamos aplicando aquí. Primero aquí en el centro bastante presión, en el medio apenas un poquito y pintando muy levemente en el borde superior del pétalo. Ok, un poquito y aquí muy suave. Aquí menos y aquí suavecito. Después que ya tenemos eso, vamos a trabajar con un pequeño difuminado. Del centro, con el segundo anaranjado, vamos a pintar encima del amarillo que pintamos muy fuerte. ¿Qué sucede? Que como ya pintamos muy fuerte, apenas va a agarrar un poco del color anaranjado. No va a agarrar toda la intensidad. Incluso si lo presionamos fuertemente, no va a agarrar toda esa intensidad de color. Si yo hiciese esta misma presión, por ejemplo, fíjense aquí, si yo hago esta presión en donde pinté poquito, anulo el color de abajo. Pintando en la parte donde presioné mucho, fíjense que queda apenas un poquito. Y que lo que me interesa es que apenas quede un poco, no quede mucho. Y ahora vamos a agarrar el anaranjado más oscuro y vamos como a delinear apenas el centro de cada pétalo así. Después va a haber otro delineado más fuerte. Y pintamos ya más abajo como en la parte del centro. Presionamos bastante. Bordeamos un poquito. Y de esta manera estamos haciendo un difuminado con colores. Se puede hacer también solo con dos colores. Aquí yo quería mostrarles un poco con tres colores. Si gustan, pueden incluso delinear un poco el pétalo, pero recordando que la semana que viene vamos a hacer el delineado en negro. Entonces aquí si gustan pueden demarcar el pétalo. Y quien gusta pueden hacer un puntito aquí como amarillo en el centro. Fíjense qué lindo queda. Vamos ahora a la segunda parte, que es el círculo. Ahora, bueno, ya habíamos borrado aquí un poco el círculo y estoy utilizando un color magenta. De nuevo, pueden agarrar el color que gusten. A mí particularmente para este centro de la flor me parece bonito tomar estos colores amarillos y ahora migrar para un color magenta. Pero hay muchos colores que quedarían bonitos
y vamos a remarcar el círculo, como ven aquí, que se vea lo más redondo posible, y vamos a pintar sin presionar mucho. Vamos a hacer esta pintura sin presionar mucho, simplemente aquí bordeando el pétalo. Uy, perdón, vino un pequeño visitante. Vamos. Importante tratar pintar siempre como en la misma dirección. De si estamos pintando de abajo hacia arriba, y tratar de colocar la misma presión. ¿Ves? Por ejemplo, este quedó un poquito más oscuro, entonces voy a presionar aquí solo un poquito más para que queden igual. Y vamos a repetir lo mismo. Fíjense que aquí yo no borré bien, muy bien, y se viene arrastrando la marca de grafito. Aquí. Aquí estoy un poco en el contrario de la dirección, pero pueden pintar vertical. Lo ideal es como del centro hacia afuera. Y aquí ya en el borde, si uno puede pasar un poquito horizontal. Otros colores que irían aquí bonitos sería un color turquesa, un color rojo, pero ahí depende de la inspiración de cada quien. Aquí a mí lo que me interesa es que practiquen lo que se siente presionar mucho y hacer poca presión, y sientan y visualicen la diferencia de cómo queda el efecto de color. Otra cosa importante es que esto también se puede pintar con un marcador, con marcadores acuarelables, con acuarela. Los que van a utilizar acuarela, los que les gusta acuarela, importante utilizar un papel apropiado para las acuarelas, un papel canzón. Entonces, después que ya tenemos aquí pintado, ahora sí vamos a usar lo de pintar un poco fuerte aquí en el centro. ¿Por qué vamos a hacer eso? Ya van a ver el efecto. Solo aquí en el centro, y ya lo que queda hacia el círculo. Porque ¿qué pasa? Como esto es claro y lo de parte de abajo, el círculo, es más oscuro, va a dar un efecto como tridimensional. Entonces, ¿ves? Es como si fuese una B aquí, ¿verdad? La abertura del pétalo es una como una letra B. Y esto nos va a dar un efecto visual muy interesante después del... Yo estoy aquí soplando el exceso del color que queda, pero hay un pincel especial para hacer eso. ¿Ven? Entonces va quedando así. Ahora vamos a borrar gentilmente esta segunda parte aquí de los pétalos. Recordando que esta línea media sí debe desaparecer completamente. Las líneas de aquí puede ser de manera más gentil, para tener la referencia. Bueno, aquí acabo de borrar la parte de los pétalos,
y el círculo. No sale todo, voy a buscar un pincel adecuado para... Hay un pincel que parece un abanico, que ayuda... No estoy encontrando ese pincel ahora dentro de mis pinceles, pero con un pincel limpio pueden retirar el exceso de borrador. Ok. También pueden soplar. Se puede hacer así, pero se queda grafito aquí cuando uno apoya la mano, se ensucia. Bueno, para esta parte a mí me gustó dos tonos de rojos, uno más claro, uno más oscuro, y lo que voy a hacer es que con el más oscuro voy a bordear aquí donde estaban los pétalos con grafito. Entonces, ¿se recuerdan que aquí quedaban estos triángulos, no? Entonces, mi idea era pintar estos triángulos un poco más fuerte. Y aquí, mucho cuidado para no pasarnos al tono magenta. Y ahora, ya esta parte aquí, lo vamos a pintar mucho más suave. Fíjense que casi ni estoy haciendo presión. Ahora podemos agarrar el color rojo, que es un poquito más claro, y a pesar de que sea más claro, presionamos un poquito apenas en el borde. Si agarramos un color morado y pintamos aquí apenitas el borde, va a dar un efecto, fíjense que se parece mucho a este color magenta, bueno, más como tirando un violeta, pero da una oscurecida interesante. Va quedando así. Para la próxima parte sería bonito tener unos tres tonos de color verde. Voy a empezar con el más claro. Entonces aquí con el más claro tengo la marca de lo que es el círculo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi intención? Como aquí, a mí me gusta alternar un poco. Si aquí termine con un color, me gusta que el siguiente sea más oscuro, para eso este rojo. Y después esto aquí claro, para dar ese efecto como de sobreposición de las flores. Entonces, otra cosa, también pueden apoyar la mano así sobre un papel
para que no se les ensucie la pintura. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar toda esta parte verde sin presionar mucho. Como, tratando de que sea como un verde manzana. Ahora vamos a agarrar el siguiente verde, el que no es tan oscuro, y vamos a pintar como hasta la mitad, pero que no sea tan fuerte, ¿ok? No presionemos. Y fíjense que la dirección es de arriba a abajo. Por último, con el más oscuro, hacemos apenas una pequeña marcación aquí en el borde, muy leve, más sobre el delineado. Quien lo desee puede pintar un poquito sobre el borde también, pero mucho más pequeño, cubriendo la mitad, hasta la mitad de lo que se cubrió antes. Y con esto fíjense que da un efecto de difuminación bastante interesante. Y miren, lindo. Entonces, tres verdes, si solo tienen dos está bien. La idea es dejar el centro de la flor más claro e ir hacia lo más oscuro. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a borrar gentilmente la marca de los pétalos. Ya borramos esta parte, entonces quiero trabajar con un color azul que va como hacia el morado, pero ustedes pueden escoger el color que quieren. Entonces lo primero que voy a hacer es delinear donde estaba la marca de cada pétalo, que se puede ver porque a pesar de que lo borré, queda la marca del lápiz. Uno mueve un pétalo un poquito más y tratar de no pasar a la parte verde. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pintarlo sin hacer mucha presión. Vamos a pintar todos los pétalos, pero recordando sin hacer mucha presión, que quede clarito. Y va quedando así. Y ahora aquí en la parte de abajo sí voy a presionar un poquito.
en todos los pétalos. Voy a hacer un poquito más de presión, que esta parte de aquí quede más clara. Pero aquí en el borde con la parte verde, sí quiero que quede un poco más oscuro. Fíjense cómo ya va quedando, va tomando una forma maravillosa. Y fíjense que apenas con un solo color se consigue ese efecto de difuminado. Ahora lo que yo quería, vamos a trabajar las estrellas, ¿no? Entonces, antes de borrar, aquí no las vamos a borrar todas, sino vamos por partes. Voy a iniciar con esta, ¿ok? ¿Qué quería yo hacer un efecto? Aquí vamos a borrar apenas una parte. Y bueno, esta parte aquí del medio. Yo quería dar la sensación de un papel doblado así. Entonces, esta parte yo la quería pintada como de color magenta y esta con un tono azul, azul claro. Recordando que esta es, que hay unas partes que van por abajo y unas que van por arriba, como este por ejemplo. Aquí solo es como las velitas de un barco. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a pintar sin presionar mucho. Ok, de arriba para abajo, fíjense en el movimiento de la muñeca. Pero para dar ese efecto como dedo, de doblado, aquí en esta esquina sí voy a hacer esta presión para que tenga este color difuminado. Su contraparte, que es la parte azul, voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a pintar muy claro. Y aquí voy a reforzar la sombra. Apenas aquí, un poquito, levemente. Este todavía no lo voy a pintar. Estoy pintando las que quedan como al fondo. Me voy a ir con esta. Y vamos así. Lo que pudiéramos escoger es este pétalo y este. Los podemos hacer de color azul. Y aquí presionamos bastante la bolita. Y los de estos dos extremos aquí. Pintemos los azul también. Pintémoslos todos azul, porque así cuando vayamos a pintar estos se pueden pintar rosado. Entonces vamos así. Bueno, y ahora tenemos esta estrella que es la que estaba más al frente.
vamos a borrarla. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que de aquí, ahora sí vamos tocando con este pétalo hasta esta parte, todo esto va a ir de color rosa, y esto hasta aquí, incluso hasta aquí, va de color azul. Vamos a decir hasta aquí. Entonces hago el mismo procedimiento. Voy a ir pintando sin presionar mucho. Voy a llegar hasta aquí nada más. Este aquí ya va a ser para el color rosa. Entonces aquí voy pintando así. Y aquí, ¿verdad? Puedo, incluso aquí puedo reforzar un poco más. Y de la misma manera aquí vamos a pintar con un rosado claro. Llegando hasta aquí, incluso podemos llegar hasta aquí, ¿verdad? Y aquí sí vamos a reforzar el color. Y entonces este pétalo aquí lo podemos pintar rosa. Vamos a repetir el procedimiento en las otras esquinas también. Vamos a continuar entonces aquí con el último. Vamos a borrar el exceso de grafito. Aquí mejor con el pincel y vamos a pintar el último, ¿no? Entonces, recordando siempre, hay que estar pendiente. Este terminó en azul, entonces este debe ser en rosado para tener la alternativa, y este que termina en rosado, este que es en rosa, entonces quiere decir que este aquí lo pinto en azul. Y aquí, para terminar lo que es esta parte de la estrella, lo importante es estar muy concentrado para tener esa alternado, ¿no? Lo que es azul con el rosado. Otra cosa, si ustedes quieren, pueden pintar también todo el mismo color, o pueden pintar esta estrella de arriba primero, la de atrás después, colores diferentes. Yo estoy dándoles aquí es una propuesta, pero ustedes pueden combinar, y las combinaciones son, las posibilidades son infinitas. Lo importante aquí es, si quieren hacer un copy-paste una vez y después pueden ir haciendo diferente, es válido. Entonces, resumiendo, utilizamos para todas las puntas, alternando los colores rosado-azul, pero que la parte de atrás también alterne rosado-azul, rosado-azul. Hay que estar muy pendiente. Y si sí se ve la estrella de cuatro puntas, esta parte cuatro puntas arriba y esta parte aquí abajo.
Les voy a mostrar en la que yo hice originalmente, hice un poco diferente. Era como sobrepuestas, las rosadas siempre eran más pequeñas y el azul se extendía aquí. ¿Ves? Es otra manera de hacer el dibujo. Van a tener dos propuestas. Este aquí es un poco más pequeño, pero les voy a colocar también esta foto para que tengan esta opción. Y vamos a pintar lo próximo. Ahora viene la parte de la flor de lotus. Voy a explicar cómo se pinta uno y después vamos a pintarlas todas, ¿no? Primero voy a borrar de una manera que me quede la marca, como ya hemos venido haciendo, solo para evitar que el grafito no se extienda, pero que pueda ver la marca. Entonces aquí vuelvo con el color amarillo primero para el pétalo central y aquí puedo hacer una presión media. Después sí voy a ir con el color anaranjado más fuerte y le voy a pasar por encima a ese pétalo, no hay ningún problema. Okay. Solo que voy a pintar apenas esta parte, sin hacer mucha presión, ¿verdad? Y por último voy a tomar el color rojo más oscuro. Y voy a marcar pero solo voy a pintar esta parte, no voy a pintar todo. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar un delineado aquí, a pesar de que queda un delineado anaranjado aquí, esta parte queda pintada de amarillo. Esta parte aquí también que está dentro del pétalo rojito continúa de anaranjado. Dentro de lo que es el pétalo rojo. Ahora, ¿qué efectos voy a hacer aquí? Aquí voy a pintar más fuerte. Voy a dejar bien marcado. Después aquí en la parte anaranjada, en el bordecito, también voy a remarcar más. Y en este que es amarillo, que está muy clarito, sí le voy a pasar un poquito de anaranjado y, ¿por qué no?, un poquitito de rojo aquí, así apenas en el bordecito. Entonces este procedimiento lo voy a repetir en todas las flores de lotus. Fíjense que esta me quedó más grande que esta, pero no importa. Bueno, voy a continuar la pintura de todas las flores de lotus.
mandalas son lindos, independientemente de que no queden 100% perfecto todo. Entonces, bueno, aquí estamos terminando aquí. Vamos a hacer este detalle aquí también. Recordando que esto es una propuesta, ustedes pueden dejarlo en blanco y solo delinearlo en negro, del color que guste. Miren qué belleza, ya va tomando cada vez más forma. Entonces usamos amarillo, anaranjado y rojo. Ahora vamos a pintar lo que es la ventanita hindú. Entonces aquí también podemos borrar. Y yo realmente lo que quería hacer era alternar un poco los colores. Claro, de nuevo, esto es totalmente una cosa muy personal, ¿no? Entonces, primero voy a remarcar en verde oscuro. Estoy agarrando de los que usé aquí el verde como intermedio. Y aquí entonces sí, por fuera hago un pequeño delineado. De la flor, respetando para no pintar sobre ella de verde. Y aquí también hago un pequeño delineado. Solo para delimitar el área que voy a pintar en verde. Entonces aquí puedo pintar primero sin presión, hacer mucha presión. Sin hacer mayor presión en lo absoluto. Okay. Y quien guste, o sea, no es obligado, se puede hacer aquí un poquito más de presión, ¿verdad? Un poquito más de presión aquí en el borde, un poquito más de presión aquí en uno o en los dos lados y queda lindo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a saltar esta y voy a pintar nada más cuatro en este tono verde. Y así completamos cuatro esquinas. Ahora vamos a trabajar. Yo que me gusta un color turquesa. Voy a sacar punta y vamos a iniciar el trazado de estos cuatro, de las cuatro ventanas hindús.
Bueno, y ahora nada más nos falta la parte final. Recordando que aquí esto es una propuesta, me acabo de dar cuenta que me faltó pintar aquí. Disculpen. Y bueno, los colores dependen de lo que a ustedes les guste, obviamente, ¿no? Vamos a pintar lo que sería la última parte. Y con eso concluimos el trabajo de hoy. Bueno, hemos culminado la pintura, lo que es la parte del colorido. Como ya le comenté varias veces, esto es una propuesta, básicamente una propuesta de colores. Espero que hayan disfrutado pintando, combinando colores diferentes. Ven que a la final todo queda en armonía. Y nos vemos la semana que viene para trabajar el delineado y los detalles finales. Muchas gracias.